Señores, vamos a reaccionar a este video que me lo mandó Melissa Guamán desde Perú, señores. Y el video se llama Historia del Sol Peruano, la moneda más valiosa de América Latina. Y bueno, señores, yo creo que sí. Señores, y con nosotros por aquí la UGI, que su micrófono está un poco dañado, así que le voy a tener que pasar otro para que opine. Así que vamos a escuchar de qué se trata esto, mi gente hermosa. ¿Sabías que la moneda peruana no solo es la más estable de Sudamérica, sino también la más original? Los vecinos usan alguna variante del peso, el peso colombiano, el peso chileno, el peso argentino. Sin embargo, la moneda peruana es el sol, en homenaje a los incas. Pero no siempre fue así. Durante el virreinato se usaba el real español, hecho de oro y de plata. Este es un escudo de Lima. En esta esquina hay una L. Significa que fue acuñada en Lima, Perú. La primera moneda 100% peruana fue obra de José de San Martín, que reemplazó la imagen de los reyes españoles por el sol, buscando fortalecer la identidad de los peruanos. Por lo que esta primera moneda tenía además un cóndor y una llama, y esta curiosa inscripción, Perú Libre. Al mismo tiempo se lanzaron los primeros billetes, simples trozos de papel que al ser altamente falsificables apenas duraron un año. La gente seguía confiando más en el real español y guardaban sus ahorros en cofres debajo de su cama o incluso enterrados en el jardín. Esto sumado a que los españoles se llevaron las máquinas acuñadoras causó la escasez de monedas. Wow. La situación era tan dramática que el gobierno llegó a requisar las medallas para volverlas monedas. Sin embargo, la mayoría de la población seguía usando el trueque. Los extranjeros se quejaban de no poder comerciar con un país que seguía intercambiando telas por huevos. De hecho, en el sur peruano se prefería la moneda boliviana, el feble, que contenía un 25% menos de plata que el peso peruano. Como resultado, nuestras monedas salían de contrabando hacia Bolivia, donde se volvían a acuñar utilizando menos plata, creando así monedas de la nada. Hasta que el presidente Miguel San Román creó el sol peruano, sellando el romance entre los peruanos y el sol de los incas. Al mismo tiempo nacieron... Qué interesante suena esto, señores. De verdad, Ugi, que yo siempre quedo asombrado de la historia de Perú, de tantas cosas que uno aprende. Es un país lleno, pero lleno de tantas historias, de tantas cosas por las que ha pasado Perú, señores. Y hoy en día, Ugi, Perú está más duro que nunca. Dame tu opinión, por favor. Pero lo que ellos dicen hasta el día de hoy, con todos los videos de economía que hemos hecho y que hemos estado viendo, para, si te das cuenta, en verdad, hasta el momento el sol es la moneda más estable, pues, ¿no? Y mientras todos sí tienen variantes de pesos, incluso tu país tiene el peso americano. Nosotros somos la única moneda que tiene, vamos a decirle así, su nombre propio, pues, ¿no? Y se ha generado, hoy por hoy es la más estable comparado con el dólar, no está tan devaluada, y eso está permitiendo que incluso mucha gente en otros países estén haciendo sus ahorros en soles, pues, porque es la moneda que, como quien dice, va ahí, pues, ¿no? Con el dólar. Bueno, Ugi, que la gente deje ahí en los comentarios si está de acuerdo con lo que tú dices. Ya tú, Chávez. Seguimos con el video. Los primeros bancos privados. El gobierno les dio libertad total para emitir billetes. Y estos lograron tal aceptación que se crearon billetes por el valor de un sol y dos soles. Incluso llegamos a tener billetes de 10 y 20 céntimos. Como el propio gobierno estaba endeudado con los bancos, les permitía seguir imprimiendo más y más billetes. De este modo terminaron por no valer nada. Durante la guerra con Chile, se cambió el sol por una nueva moneda llamada el Inca. Se emitieron billetes muy curiosos, como este de 5 incas. Sin embargo, con la ocupación chilena se creó un verdadero desastre, en el cual circulaban monedas chilenas, bolivianas, incas y extranjeras. Fue así como se creó una nueva moneda, el sol de plata, y el gobierno empezó a recolectar los demás billetes para quemarlos. Tardó casi 10 años, ya que la gente escondía sus billetes con la esperanza de intercambiarlos. Pero entonces surgió otro problema. El valor de la plata se desplomó en el mercado mundial y hubo que cambiar nuevamente de moneda. Piérola estableció la libra peruana de oro, que traía la imagen de Manco Cápac,
y como la moneda tenía un 90% de oro, se podía cambiar en otros países, lo cual benefició el comercio. O al menos hasta el crack de 1929, cuando casi todas las monedas del mundo cayeron, y se empezó a comerciar en dólares. Al año siguiente nació el sol de oro, que trajo algunas reformas importantes, como la creación de monedas de 20, 10 y 5 céntimos, lo que favoreció la venta de artículos de bajo costo, como fósforos, huevos y panes. Cuando la inflación se hizo intolerable, se cambió el sol por el inti, que ha sido nuestra moneda de peor rendimiento, llegando a depreciarse hasta 1,000,000%. ¡Bárbaro! La gente acumulaba fajos y fajos de intis, que no valían prácticamente nada. Poco antes de su caída, 200,000 intis equivalían a un dólar. La única forma de salvar la economía era volver a una moneda en la cual la gente confiara. Ese era el viejo sol, que fue adoptado por Fujimori y rebautizado como Nuevo Sol. Como podemos ver, mientras faltó un proyecto de país, fuimos de moneda en moneda. Pero una vez superadas las crisis, el sol se afianzó hasta ser reconocido en todas partes por su estabilidad, al punto que hoy sirve de resguardo para otros países cuyas monedas se tambalean. Y esperemos que permanezca estable por mucho tiempo. Y ahora sí, nos vemos. Increíble, Ugi. Antes de yo dar mi opinión, me gustaría escuchar la tuya, Ugi. Dime qué lo que. Mira, justo te dije eso hace un ratito, de que el sol era una moneda muy estable y que por eso muchos países estaban haciendo su ahorro en eso. Pero te voy a contar una anécdota, ¿ya? Yo me acuerdo que hubo un momento en el que hubo un banco o algo que fue de CLAE y que mucha gente tenía sus ahorros en intis, ¿ya? Okay. ¿Y qué pasó? Que el pata se fugó, se largó, cerraron el banco y toda la gente perdió su plata, pues. Te estoy hablando de la época de mi abuelita, ¿ya? Pero así. Y se quedaron sin nada, de nada, de nada de dinero. Y bueno, hoy en día, otra cosa es que, por ejemplo, yo te he dicho cuando hemos estado en Santo Domingo, que yo pienso que la moneda de tu país está tan devaluada que hace rato que debieron haber hecho un proyecto país. De verdad que en tu país debería de existir algún tipo de economista o ingeniero industrial o es alguien cierto. Que tenga los conocimientos suficientes para lanzarse a presidente y hacer un cambio total, una reforma económica en tu país con todo, pues no, que los precios incluyan todo lo que necesita, o sea, los impuestos, todo. Y eso sería algo mucho más favorable para ti. Increíble. Bueno, no para ti, no, para tu país. Pero es así, ¿no? En realidad los países avanzan cuando tienen un formato o tienen un programa económico para poder avanzar. Y eso ha sido lo que ha pasado. O sea, lamentablemente Fujimori hizo muchas cosas mal, pero dentro de lo mal hay algunas cosas que rescatar y una de ellas fue lo que hizo con la moneda. Ojo, no soy fujimorista, no voy a votar por también ya no me vengan a quemar, pero algo que él hizo fue regresar al Nuevo Sol, que era una moneda estable desde hace muchísimos años atrás. Ay, ay, ay. Wow, Ugi, qué video más interesante. Vayan al canal de La Peruanidad. Ese brother hace una historia como esta, buenísima, de Perú. La verdad, señores, que esta historia del sol peruano me ha gustado demasiado, Ugi. Espectacular. Bien explicado por el chico y de verdad por cuánta cosa ha pasado Perú, pero gracias a Dios hoy en día Perú, como dije hace un ratito, está rompiendo, Ugi. ¿Cómo me gustaría, Ugi, que la moneda de República Dominicana estuviera así como la del sol peruano? Porque de verdad que la moneda de allá hay que destruirla y hacer lo mismo que hicieron en Perú.